Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Net Crochet Tejido. En este video les voy a mostrar cómo hacer estos preciosos cuadraditos o granny square. Son bien fácil de hacer. Espero que les gusten, que prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritos en mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video. Acuérdense que yo hago mis videos en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje. Si el que están viendo es en inglés y quieren verlo en español, me mandan un mensaje y yo les mando el enlace en español. En este primer video les voy a mostrar cómo hacer un cuadradito completo y cómo pegar el próximo. Y de ahí, si ustedes quieren hacer una salida de playa, como la que yo voy a realizar, entonces en el próximo video les muestro cómo seguir y cómo ponerla para realizarlo. Para hacer estos cuadrados o granny square, estos son los materiales que yo voy a utilizar. Ellos son de Loops and Thread, Wool Like, estilo lana, 100 gramos, 620 metros, tran hilo cantidad, 85% acrílico, 15% nylon y el grosor es super fino 1. El color de este rojo, blanco y amarillo dorado. Ellos recomiendan unas agujas de 3.5 milímetros, pero yo voy a utilizar la aguja o el gancho de 3 milímetros. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera. Y para esta que yo voy a hacer, el que más voy a utilizar es el blanco. Entonces, estos son los granny que vamos a hacer. Son así. De este color yo no voy a hacer mucho porque va a ser un color de acento para el proyecto que yo voy a hacer. Casi todos los cuadrados los voy a hacer así en blanco. Entonces yo, para mostrarle cómo vamos a hacer esto, primero voy a hacer una flor en dorada y roja para mostrarle dónde van los cambios de los colores, pero también voy a hacer una en blanca porque aquí yo voy a pegar una en blanco. Este rojo va a ir en el centro. Porque esa roja que yo voy a hacer no la voy a utilizar hasta después en el diseño de lo que voy a hacer. Por ahora nada más necesito una roja. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a comenzar aquí con el centro. Lo voy a hacer dorado. Y entonces después tengo que hacer los pétalos y ya el cuadrado de afuera es en blanco. Tienen que hacer un cuadrado completo y ya ese cuadrado completo es que le van a ir agregando los otros. Con esto pueden hacer salidas de playa, pueden hacer manteles para su mesa, pueden hacer un sobrecama, pueden hacer un chal. Eso es a gusto de ustedes lo que quieren hacer con estos bellos. Entonces yo voy a utilizar, esta fue la lana que me quedó del proyecto anterior de este color y esta fue la que me quedó del blanco. Yo voy a comenzar con estas bolas para no utilizar estas nuevas que tengo aquí. El de rojo sí es una bola nueva porque no lo he utilizado. Ustedes pueden utilizar cualquier otro color o pueden hacer el proyecto entero de un solo color. No tienen que hacerlo como yo, que voy a tener unas flores de acento, así como esta. Ustedes pueden ser todo blanco o todo rojo o todo del color que ustedes quieran. Entonces yo voy a hacer un nudo corredizo y de cada vuelta de esta, de este color son dos vueltas, de este color son dos vueltas y dos vueltas del blanco. Para este, todo blanco. Entonces yo voy a hacer una cadena de 10 para hacer el círculo del comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a hacer un punto deslizado en la primera cadena y ya tenemos el círculo. Si ustedes quieren estos granny más pequeños, la única recomendación que yo les puedo dar es que utilicen una lana más fina. Y si no tienen la misma fina, nada más este tipo del fino 1, les recomiendo que usen un gancho de 2 milímetros y ya automáticamente la puntada les va a quedar más pequeña. Y si lo quieren más grande, entonces tendrían que usar una lana más gruesa
o la lana doble y un gancho más grande. Entonces voy a hacer una cadena y voy a hacer 24 puntos bajos por todo alrededor. 3, 4, 5, 6, 7 y tienen que ir corriendo un poquito para que le quepan aquí los 24. Entonces ya cuando tengan sus 24 puntos bajos, van a hacer un punto deslizado en el primero y ya terminan su primera vuelta. Una vez que termine se le va a ver así, le di un poquito más de cerca para que puedan ver mejor el trabajo. Ahora van a hacer 3 cadenas para subir, que es, se cuenta como un punto alto, más 5 cadenas de separación. En total van a comenzar con 8 cadenas para hacer este arco aquí, esta parte. Entonces van a hacer 1, 2 y 3 para subir, más 5 son 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Van a hacer una lazada, van a contar 1, 2. En el tercer punto bajo van a hacer un punto alto. Y eso es lo que van a hacer ahora. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. Van a contar 1, 2 en el tercero. Un punto alto y así van a seguir y van a crear 8 de estos espacios de 5 cadenas y ya hasta aquí terminan con el dorado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5, lazada, dejan 1, 2 sin trabajar y en el tercero hacen un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5, lazada, 1, 2, en el tercero, un punto alto. Y así van a seguir hasta tener 8 espacios. Al final van a terminar con un punto deslizado en la tercera cadena. Así le va a quedar este espacio. Si ustedes están trabajando con el blanco, no corten su hilo. Solamente cortan su hilo cuando están trabajando haciendo la flor multicolor. Si están haciendo blanco, hacen el punto deslizado. Entonces vamos al próximo espacio donde yo voy a trabajar con el rojo. Pero es exactamente igual lo que se hace en la flor, el color que estén haciendo. Solamente si es multicolor, vuelvo y les repito, es cada vez que terminen 2 vueltas con un color, si cortan su hilo y pierden su colita. Yo voy a perder esas 2 colitas y entonces voy a seguir con el rojo. También ahorita cuando yo esté trabajando con la blanca,
que es la que yo voy a pegar aquí, que les voy a mostrar cómo la voy a pegar cuando yo esté trabajando, que ya haga estas dos vueltas, que vaya a seguir con la tercera, les voy a mostrar cómo es que van a seguir, porque aquí tú terminas y comienza otro color. Aquí tú sigues con el mismo y hay que hacer más puntos deslizados y eso. ¿Ves? Se trabaja con puntos deslizados en vez de el comienzo con una hebra nueva. Entonces vamos a comenzar. Esta parte es muy fácil. Esta es la primera vuelta que se hace con eso, que se hace la base para, para los pétalos. Van a hacer un nudo corredizo. Y van a venir a cualquiera de estos espacios cerca del punto alto y van a venir aquí y van a hacer una cadena y van a hacer un punto bajo de 3. Ese es 1, 2 y 3. Y yo voy a ir ya cogiendo la colita también. Ahora van a hacer una cadena de 10, que es esta que está aquí, que es donde se forman los pétalos después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Van a venir aquí y van a hacer a ese mismo espacio 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esa es la repetición que van a hacer por todos los espacios de cadenas de 5. Ahora van a venir a este, brincan aquí y hacen 1, 2, 3 puntos bajos. Pasaron de este, hicieron 3. Ahora toca 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vuelven a ese mismo espacio y van a hacer sus otros 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Brincan a este espacio que le sigue. 3 puntos bajos. 10 cadenas, 3 puntos bajos. Y así sucesivamente van a ir realizando este espacio de cadena aquí, que es donde van los pétalos en la próxima vuelta. Ahí tengo 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. 3 puntos bajos en ese lugar. 1, 2 y 3. Y vuelven al próximo espacio y hacen su punto bajo. Así. Y así van a seguir por todo alrededor y van a terminar con un punto deslizado en ese primer punto bajo. Así les va a quedar. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que es donde se le hacen los pétalos. Van a hacer una cadena y en ese espacio que se ve esto aquí, ¿ve? Ahí van a pasar el gancho y van a hacer un punto bajo. Ahí. ¿Ve? Arriba de ese punto alto. Van a hacer una lazada
y ahí van a trabajar en el espacio de 10 cadenas y van a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van a ser 3 cadenas, 1, 2 y 3. Lazada y van a ser 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van a venir aquí arriba de donde está ese punto alto, van a entrar ahí y ahí van a hacer un punto bajo y ahí hicieron su primer pétalo. Nuevamente, como ya tienen el punto bajo ahí, lo que tienen que hacer es lazada y van a este espacio de 10 cadenas. Hacen 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas, 1, 2 y 3, lazada, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Van al espacio aquí del centro, donde está arriba de ese punto alto. Me saca de esta cola que me está molestando hace rato. Y hacen su punto bajo. Y así van a seguir por todo alrededor haciendo esto. Aquí al final, cuando terminen con el último punto alto, hacen un punto deslizado en ese primer punto bajo. Y le va a quedar 8 pétalos.
Así le va a quedar la flor. Si ustedes están trabajando con el blanco, no corten el hilo. Entonces van a seguir al próximo paso, que es donde se hace lo que es este borde de aquí. Pero yo, como no voy a necesitar esta flor por ahora, hasta que no comience a hacer mi pieza, no la voy a necesitar. Voy a trabajar con el blanco y la voy a llevar hasta este punto para entonces mostrarle cómo vamos a hacerlo de afuera. De todas formas, cada vez que yo vaya a cambiar de donde cambien de color, les voy a mostrar cómo cambiar con el blanco para que sigan para el próximo paso. Pues aquí comenzamos con un nudo corredizo y comenzamos con un color nuevo. Con el blanco vamos a seguir. Entonces ya hasta aquí voy a parar con esto, con este color. Ahora voy a seguir con el blanco. El video sigue. Pero voy a parar con este color porque era para que ustedes vieran cómo van a hacer si van a hacer de distintos colores. Ahora comenzarían con el próximo color del blanco. Comenzarían haciendo nuevamente un nudo corredizo, pero yo no lo voy a hacer, ¿ves? Solamente esta parte. Comenzarían aquí con un nudo corredizo y hacen un punto bajo, ¿ves? Ya eso es agregarle el blanco. Pero como yo lo voy a hacer de este color, el que me sigue es un poquito diferente la continuación. Pero de todas formas, cuando yo vaya a trabajar con esta flor, le muestro. Entonces ahora voy a comenzar con el blanco a hacer una flor nueva. Pero con el blanco no le voy a dar el paso a paso completamente porque ya le di el paso a paso con estos dos. Solamente cuando cambia, cuando haga la vuelta número 2, cómo vamos a cambiar así a la vuelta número 3, que es la que se hace con este color, que es la primera, ¿ves? Y por ejemplo, ya cuando yo termine la flor con el blanco, entonces les muestro cómo vamos a seguir haciendo el borde de afuera. Bueno, miren, aquí ya estoy al punto donde voy a hacer el punto deslizado y en esta flor yo corté el hilo y perdí las colitas para comenzar con el otro color. Aquí voy a seguir con el blanco. Voy a hacer una, dos, tres cadenas, el punto deslizado de así. Fue donde yo terminé, corté mi hilo y perdí las colitas. Aquí voy a seguir con el blanco para hacer la primera vuelta que hice con el rojo. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es voy a deslizar adentro del espacio. Aquí. ¿Ve? Voy a deslizar un punto, voy a subir con una cadena y ahí ya voy a hacer mi primer punto bajo de 3. 1, 2 y 3. Las 10 cadenas, 2, 3 puntos bajos. Paso a este. 3 puntos bajos, 10 cadenas, 3 puntos bajos. Y así fue como hicieron la vuelta número 3. Entonces terminan aquí con el punto deslizado. Y les muestro cómo van a seguir haciéndole el pétalo con este mismo color. De todas formas, yo se lo enseñé con este, que es exactamente igual lo que van a hacer. Pero de todas formas, yo se lo voy a enseñar una vez más aquí para recapitular lo que habíamos hecho. Aquí ya terminó con el punto deslizado en ese punto bajo, hago una cadena, vengo aquí arriba de ese punto alto, hago mi punto bajo, lazada, y ya vengo aquí y hago mis 7 puntos altos. 7 puntos altos, 3 cadenas, 7 puntos altos, punto bajo en el centro, arriba de aquí de ese punto alto, y así van a hacer esta próxima flor exactamente como les mostré, como hice con esta. Una vez que termine el último pétalo, que hagan el punto deslizado, nos vemos aquí para mostrarles cómo es que vamos a seguir. Aquí terminé esa vuelta. Ahora voy a realizar esta vuelta que me sigue. Entonces, como vamos a seguir con el blanco, ¿ves? Vamos a trabajar diferente. Cuando trabajamos con esta, empezamos con un punto bajo aquí arriba. Ahora, con este es diferente porque tenemos que deslizar. Entonces yo voy a deslizar 1, 2, 3, 4, 5 puntos deslizados nada más. Vamos a hacer 3 cadenas,
1, 2 y 3, que se cuenta como un punto alto. Ahora tenemos que hacer 8 cadenas de espacio. Entonces, esas 3 y 8 serían 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Solamente aquí es donde van esas 11 cadenas. Van a ir al espacio de 3 cadenas, van a hacer un punto bajo. Ahora van a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Van a hacer una lazada. Van a venir aquí, van a contar 1, 2 puntos altos. En el tercero, arriba del tercero, van a hacer un punto alto. Así. Van a hacer una lazada. Van a venir aquí. Y si quieren, cuentan de aquí para acá, que les es más fácil, de arriba hacia abajo. Y van a contar 1, 2 y en el tercero hacen un punto alto. Y ve, ya están aquí nuevamente en el donde comenzaron aquí con el espacio de 3 cadenas que se cuenta como el punto alto. ¿Ve? Ya ese es el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lazada. Vienen, vienen aquí arriba y hacen un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, lazada. Lazada, cuentan 1, 2 y en el arriba del tercero hacen su punto alto. Hacen una lazada y vienen a este pétalo. 1, 2 en el tercero, el punto alto. Y ahora les muestro cómo se le va a ir viendo. Es bien fácil, ¿no? Se le va a ir viendo así. Comenzaron aquí con las 3 cadenas, que se cuenta como el primer punto alto. Hicieron 8 cadenas, un punto bajo. 8 cadenas, el punto alto, aquí en este, arriba de este pétalo. Hicieron otro punto alto en este. 8 cadenas, un punto bajo. 8 cadenas, un punto alto. Vienen a este pétalo, un punto alto. Ahora le toca 8 cadenas, un punto bajo en el centro. 8 cadenas en el tercero de aquí, un punto alto, y vienen a este lado de aquí y hacen el otro punto alto. ¿Ven? Un punto alto en este y un punto alto en el otro. 8 cadenas, un punto bajo, 8 cadenas, el punto alto. De ese punto alto vienen a este y hacen el punto alto aquí en el tercer punto alto de arriba hacia abajo. Y así van a ir trabajando por todo alrededor. Al final van a terminar, cuando hagan su punto alto aquí, van a venir aquí y hacen un punto deslizado en la tercera cadena. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un punto bajo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, un punto alto, el tercer punto alto, lazada, un punto alto en el tercer punto alto de este lado. Y así es como van a seguir por todo alrededor, creando estos espacios todos de 8 cadenas.
Aquí, cuando terminen ese último punto alto, van a llegar aquí donde comenzaron y van a contar 1, 2 en la tercera cadena. Van a hacer un punto deslizado y ya terminaron ahí esa vuelta. Le va a quedar así circularmente. Ahora, si ustedes quieren hacer un trabajo circular, algo que quieran hacer circular, pueden utilizar este motivo así. Ahí, dale para atrás para que vean. Como que ven, queda muy bonito. Lo que harían es seguir deslizar hasta aquí, hasta el centro. Hacen un punto bajo, 8 cadenas, un punto bajo, 8 cadenas, un punto bajo. Y así alrededor pueden ir trabajando. Que se vería maravilloso para cualquier trabajo que quieran hacer circular. Entonces, como yo lo que quiero es sacar un cuadrado de aquí, hacerle 4 esquinas. ¿Ven? Aquí hay 16 espacios de cadena. Entonces necesitamos 4 para las esquinas. Nos vienen quedando 12. Entonces lo que hice fue dar 3 espacios aquí de 8 cadenas. 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí son los 12. Más estos 4 son los 16. Estos 4 son de 14 cadenas cada uno. Y estas de aquí son de 8. Entonces ustedes tienen que hacer un cuadrado completo. Pierden su colita y todo. Entonces después que pegan el próximo. Entonces lo que harían aquí, les voy a mostrar. Yo no voy a terminar este cuadrado completo porque lo necesito pegar del otro lado. Pero de verdad que así circular se ve maravilloso. Vienen aquí y hacen... Adentro de esa cadena hacen un punto deslizado, 1, 2 y 3. Ahora vienen aquí y pasan por aquí abajo, sacan, hacen un punto deslizado, no por dentro de la cadena, hacen una cadena y hacen su primer punto bajo. Aquí si quieren pueden hacer una esquinita o pueden hacer un espacio de 8. Yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vengo aquí, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vengo aquí a este espacio de cadena y hago un punto bajo. Ahora voy a hacer una esquinita. Al final sé que tengo que hacer una esquinita y aquí terminar con un espacio de 8 cadenas y un punto deslizado para que me queden 3 espacios entre cada esquina. Entonces hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas. Vienen aquí y hacen un punto bajo. Ahora hacen 3 espacios de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto bajo es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 3 y ahora me toca otra esquinita, ¿ves? Aquí tengo 3 espacios y ahora 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y un punto bajo. Y así es como van a seguir por todo alrededor, creando 4 espacios así y 3 así. Entonces haría 1, 2 y 3. Aquí le tocaría el próximo. Hacen 1, 2 y 3. Le tocaría el próximo y ya el último B, que es este que nos toca aquí, harían 8 cadenas y un punto deslizado aquí en este punto bajo que hicieron, hicieron aquí para comenzar. Y así van a lograr sus 4 esquinitas. Entonces ahora hacen el primero,
Llegan aquí, hacen su punto deslizado, cortan su hilo, pierden su colita, ya tienen el primero. Ahora hacen el segundo y cuando estén en esta parte de aquí, donde ya estén trabajando en la última vuelta, es cuando van a ir al primero que hicieron y lo van a pegar. ¿Qué es lo que les voy a mostrar ahora? Cómo pegar este a este. Ahora, una vez que tengan el primero, van a pegar al segundo. Para mí, el segundo fue este de este color. Y el tercero va a ir pegado a ese primero. Esto es para el proyecto que yo voy a hacer. Que quiero hacer como un blusón. Una blusa así o una blusa tipo salida de playa. Si la hago largo o si la hago corto. No sé todavía. Eso depende. Con esta se va a llevar menos porque la otra que yo hice la semana pasada se llevó más. Porque los motivos eran pequeñitos. Estos los pequeños, los motivos son más grandes. Entonces se va a llevar menos. Entonces, una vez que hagan su primer motivo, que estén trabajando en el segundo, van a comenzar en una de las esquinas a pegar. Pueden hacer en la primera, en la segunda, en la tercera, que pueden comenzar, pero ya hay una de esas tres. ¿Okay? Entonces yo voy a desbaratar esto que hice aquí y voy a realizar 7 cadenas en la esquina. Cuando van a unir hacen 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se tienen que asegurar que el cuadrado que terminaron, que está completo, esté del lado del derecho, porque si lo ponen del lado del revés se ve diferente. Eso me pasó a mí, que cuando fui a pegar estos dos, el blanco se me torció y cuando me di cuenta el blanco estaba al revés y este al derecho. Tuve que desbaratar y volver a pegar. Entonces aquí voy a venir a esta esquina y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y van a venir a este espacio de 8 cadenas y van a hacer un punto bajo. Es exactamente igual como se pegan los granny square, que son así. Ahora hacen 4 cadenas, siempre es la mitad. 1, 2, 3 y 4. Vienen a este espacio que les sigue y hacen un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Miren este espacio y hacen un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y miren este espacio y hacen un punto bajo. Así que ya llevo este. Llevo 2. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Déjenme revisar, no va a ser que pegue demasiado. Si me falta otro más aquí, esta es la esquina. Uno, 2, 3, 4. Ya en el tercer espacio de aquí, de 8 cadenas, hago un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Vengo a este de aquí, hago un punto bajo y ahora tengo que hacer 7 cadenas. Les muestro. ¿Ven? Ya están aquí pegados. Ahora me falta la esquinita de este. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un punto bajo y ya sigo y termino este que estoy realizando. ¿Ves? Y aquí están pegados estos dos, que para ustedes sería el primero y el segundo. Como hice estos dos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto bajo. Ahora les voy a mostrar cómo van a terminar aquí. Así como van a terminar su primer cuadrado. Pero yo
Le estoy mostrando aquí ya pegando. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Llevo 2, a ver, ya llevo 3 y ahora una esquinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Un punto abajo y ya vamos a trabajar en el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vengo al punto bajo y hago su punto deslizado. Hago una cadena, corto su hilo y pierde su colita. Y así le van a quedar pegadito. Ustedes van a tener 2, o si quiere, peguen 3. Entonces, hasta aquí yo voy a terminar este video. Nos vemos en el próximo video para mostrarle cómo vamos a utilizar estos cuadrados para hacer un blusón, una salida de playa. Ustedes pueden hacer un mantel para el centro de la mesa si quieren. Eso es a gusto de ustedes. Entonces, bueno, espero que les guste este pequeño video. Que se suscriban a mi canal si no están suscritas. Y si hacen alguno de estos cuadrados y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante de mi página de Facebook, Rubinet Crochet Tejido, o más Instagram, Rubinet Crochet Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me van a ayudar a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.